Hello, everybody, and welcome to our next edition of Healthy Mind and Healthy Body. This presentation will focus on coping. My name is Carrie Davis. I'm the community or workplace outreach worker at the Canadian Mental Health Association. This presentation is brought to you by the partnership of Kairos, the Migrant Worker Community Program, Positive Pathways, Windsor Essex Local Immigration Partnership, the Mexico Consulate in Leamington, and is funded by the Government of Canada. I would like to introduce Gladys. She will be doing interpretation services. Good morning. I'm Gladys Cristoni. I'll be the interpreter for this session, and I am an interpreter with Access Alliance Community Health Center. Good morning to everyone. Buenos días a todas las personas que hablan español. Me llamo Gladys. Yo voy a ser la intérprete. So again, today's presentation is on coping. It's part of the Healthy Mind, Healthy Body series. Bueno, esta presentación es titulada Mente Sana en un Cuerpo Sano, Afrontando y Lidiando. Perdón, sorry, I didn't say your name, Carrie. Mi nombre es Carrie Davis y yo trabajo para la Asociación de Salud Mental. Y bueno, voy a hacer la presentación. And I'm just going to start the presentation with a land acknowledgement. While it is a well-traveled land, I respectfully acknowledge and express my sincerest gratitude to be able to gather, work, learn, and reside today in the traditional territory of the Three Fires Confederacy of First Nations, comprised of the Ojibwe, the Ottawa, and the Potawatomi peoples. I identify as a settler and acknowledge the importance of the treaties and am committed to the calls to the action in the Truth and Reconciliation Commission of Canada. Indigenous peoples continue to experience trauma caused by colonial violence. At CMHA, we are committed to advocating for and reconciling with Indigenous communities across Canada. Bueno, quiero hacer el reconocimiento a la tierra. Aunque estamos en una tierra muy transitada, reconozco y expreso con respeto mi más sincera gratitud por poder reunirme, trabajar, aprender y residir hoy en el territorio tradicional de la Confederación de las Primeras Naciones de los Tres Fuegos, formada por los Ojibwe, Odawa y Potawatomi. Me identifico como colonizador y reconozco la importancia de los tratados. Me comprometo con los llamamientos de la acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá. Los pueblos indígenas siguen viviendo con el trauma causado por la violencia colonial. En la Asociación Canadiense de Salud Mental nos comprometemos a defender y a reconciliarnos con las comunidades indígenas de todo Canadá. Today I hope to review some concepts on depression, anxiety, stress, and emotional health, but mostly focus on discussing ways to cope and then provide information on local agencies. Entonces hoy espero cubrir los siguientes temas: revisar los conceptos sobre la depresión, ansiedad, estrés y salud emocional, discutir las formas de cómo enfrentarlo y proveer información sobre las agencias sociales. So when we talk about anxiety, I want to let you know that anxiety is a normal emotion and helps us cope with difficult, challenging, or dangerous situations. Anxiety is common. There are times when all of us feel worried, anxious, uptight, or stressed. Anxiety becomes a problem when it stops you from doing the things that you enjoy doing, like stopping you from going to work, school, hanging out with family, friends, or doing things in your social life. When anxiety takes over your life, that's when you've lost control. Entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo definimos la ansiedad? La ansiedad es una emoción normal
nos ayuda a afrontar situaciones difíciles, desafiantes o peligrosas. La ansiedad es común. Hay momentos en que todos nos, en la que todos nos sentimos preocupados, ansiosos o estresados. La ansiedad se convierte en un problema cuando te impide disfrutar de la vida normal, últimamente afectando el trabajo, los estudios, las relaciones familiares, las amistades o la vida social. Es entonces cuando la ansiedad se apodera de ti y pierdes el control. Signs of depression. When we're feeling depressed, we might feel a sense of sorrow or despair, tension, lack of energy, loss of interest or pleasure in activities we usually find pleasure in, feelings of worthlessness or guilt. I just want to remind you that it's normal to feel sadness and low at some times, but it is a problem when it lasts for 2 or more weeks. Ahora vamos a definir las señales de depresión. La depresión nos da una sensación de tristeza o desesperación, tensión, falta de energía, pérdida de interés o placer en las actividades habituales, sentimientos de inutilidad o culpabilidad. Recuerde que es normal sentirse triste o decaída a veces. Es un problema cuando dura más de 2 semanas. So stress. Stress is the body's reaction to change. Stress impacts us physically, emotionally, mentally, and it's when you feel strain from when life uses all your energy. Stress can come from any situation or thought that makes you feel frustrated, angry, nervous, or anxious, and everyone experiences stress at some point. Stress doesn't always look stressful. It could be something that you're looking forward to and it is stressful, and you don't realize it. Stress impacts all of our mental health. Bueno, ¿y qué es el estrés? El estrés es una reacción del cuerpo ante un cambio. El estrés es la tensión física, emocional y mental que sientes cuando la vida consume toda tu energía. El estrés puede aparecer en cualquier situación o pensamiento que te haga sentirse frustrado, frustrada, enfadada, nerviosa o ansiosa. Todo el mundo siente estrés. El estrés no siempre parece estresante. El estrés afecta a toda nuestra salud mental. So, warning signs of stress. Stress impacts us physically. It impacts our behavior. It impacts our emotions. But physically, you might feel headaches, stomach pain, nausea, diarrhea, dizziness, rapid heartbeat, sweating, increase in tension or pain, loss of sex drive, decrease in energy levels. And you might begin to isolate yourself, eat less or eat more, act out in risky behaviors, decrease in productivity, have trouble sleeping or sleeping too much, start with nervous habits like fidgeting. Bueno, el exceso de estrés, ¿qué señales de advertencia tenemos que prestar atención? El estrés puede manifestarse física o emocionalmente. Físicamente nos puede dar dolores de cabeza, dolor de estómago, náuseas, diarrea, mareos, latidos rápidos del corazón, sudoración, aumento de la tensión o del dolor, pérdida del deseo sexual, disminución de los niveles de energía. Ahora, desde el punto de vista emocional, el comportamiento es el aislamiento, comer menos o más, comportamientos arriesgados, disminución de la productividad, tener problemas para dormir o dormir demasiado, hábitos nerviosos. The emotional symptoms of stress include increased worry about your health, irritability or short temper, agitation, depression, isolation,
And some of the cognitive impacts include problems with our memory, inability to focus or concentrate, poor judgment, anxious or racing thoughts, and increased attention to physical process and constantly worrying. Bueno, el exceso de estrés, ¿cuáles son las señales de advertencia? Emocionalmente, una mayor preocupación por la salud, la irritabilidad o el mal humor, agitación, depresión, aislamiento. Cognitivamente, problemas de memoria, incapacidad de concentración, incapacidad de juzgar las situaciones bien o con sentido, pensamientos ansiosos o acelerados, mayor atención a los procesos físicos y preocupación constante. So mental health happens on a continuum. It's not always fixed. It's constantly moving. You can have mental illness and be healthy because you have the supports and in your life to help you manage your symptoms. Or on the other side, you can not have a mental health diagnosis and be in crisis. So it just depends how you manage your stress, where you might fall on the continuum. Entonces, la salud mental está siempre en un continuo. La salud mental está en un continuo porque no es fija, puede variar, puede ser que tenga una enfermedad mental y al mismo tiempo estar en la zona saludable porque se está atendiendo adecuadamente. También se puede ser que entre a la zona de crisis sin que se le haya diagnosticado una enfermedad mental. Entonces, a la derecha habla del autocuidado y apoyo social, el apoyo de la comunidad y los servicios de la emergencia. Es decir, para estar saludable, el autocuidado y para evitar el estrés, y apoyo a la comunidad, batallando día a día, ¿verdad?, con el apoyo de la comunidad, y usar los servicios de emergencias cuando se encuentra en una crisis. People who are emotionally healthy are able to control their thoughts, feelings, and behaviors. Entonces, las personas emocionalmente sanas están en control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Hay un dibujito de un caballito que dice, creo que es el estrés y se le están cayendo las estrías, las formas negras que tiene este animal. What is resilience? Resilience is the process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats, or a significant source of stress, such as a family and relationship problems, serious health problems, or workplace and financial stressors. It means bouncing back from difficult experiences. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es el proceso de adaptarse bien ante la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o las causas significativas de estrés, como los problemas familiares y de las relaciones, los problemas graves de salud o las preocupaciones económicas y del trabajo. Significa recuperarse de las experiencias difíciles. 10 ways to build resiliency. Make connections. Good relationships with close family members, friends, or others are important. Avoid seeing problems as hopelessness. You can't change the fact that a highly stressful event has happened, but you can change how you think about and respond to those events. Practice acceptance. Certain things may no longer be as a result of situations. Focus on what's strong rather than what's wrong. Move towards your goals. Develop some realistic goals, take action, act on situations, or do things you can do. Bueno, y tenemos aquí 10 formas de fortalecer la resiliencia. Primero, establecer buenas conexiones.
Las relaciones fuertes e íntimas con miembros familiares, amigos u otras personas son importantes. Segundo, evitar la interpretación de los problemas como irremediables. No se puede cambiar el hecho que habrá incidentes muy estresantes, pero sí se puede cambiar la forma de pensar y responder a esos incidentes. La aceptación. Ciertas cosas pueden dejar de ser como son al resultado de cómo las percibes. Céntrate en tu fortaleza en lugar de en lo que está mal. Avanzar hacia tus metas. Propóngase a alcanzar metas que sean realistas. Y tomar acción. Actúa ante las situaciones o solamente haz lo que puedas hacer. 6. Using self-discovery, people often learn something about themselves and may find that they have grown in some respect as a result of their struggles. Trust yourself, developing confidence in your ability to solve problems and trusting your instincts helps build resilience. Keep things in perspective. Even when facing very painful events, try to consider the stressful situation in a bigger, longer-term perspective and have a hopeful outlook. Being hopeful allows you to expect that good things will happen in your life. Continuando con las formas de resiliencia, de fortalecer la resiliencia, una de las cosas puede ser descubrirse a sí mismo. Las personas suelen aprender algo sobre sí mismas y pueden descubrir que han crecido en algún aspecto positivo a raíz de sus luchas. Confiar en uno mismo, tener confianza en tu capacidad de resolver problemas y confiar en tus instintos ayuda a desarrollar y fortalecer la resiliencia. También mantener las cosas en una buena perspectiva, incluso cuando te enfrentes a circunstancias muy dolorosas. Intenta considerar la situación estresante desde una perspectiva más amplia y a lo largo del tiempo. Y mantener una perspectiva de esperanza. Tener esperanza te permite contar con qué cosas buenas sucederán en tu vida. Number 10, take care of yourself. Pay attention to your own needs and feelings. Bueno, y el número 10 es cuidarse a ti misma. Presta atención a tus propias necesidades y sentimientos. How do we cope with stress emotionally? We can use laughter or we can let it out by crying. Use affirmations, spend time with the people that we care about that make us feel good, seek out pleasurable activities that we enjoy and make time for them, get involved in something you feel passionate about. And psychologically, you might try self-monitoring your moods, focusing on positive aspects in your life, journaling, talk with a trusted friend or colleague or a therapist, and decrease any personal stressors that you can remove from your life. Bueno, ¿y cómo nos enfrentamos, cómo nos superamos emocionalmente y psicológicamente? Emocionalmente, reír, llorar, afirmaciones, pasando tiempo con las personas que aprecias, buscar actividades placenteras, participar en algo que te apasione. Psicológicamente, autocontrol, centrarse en los aspectos positivos, anotar en un diario, hablar con un amigo o un colega de confianza o con una terapista y reducir los estresores personales. Or you can use a concept called imagery, which was developed by Judith Beck. It uses your imagination to help you deal with stressful situations. So imagine this situation as less stressful. If you're thinking about how a situation is going on, imagine it to turn out better than you think it will. Or you could imagine the situation to the end. Oftentimes we just focus on right now what's happening. When you see the resolution on the situation, your anxiety will decrease.
Jump ahead in time is another type of imagery. That's when we imagine ourselves in the future when the stressful event is done. Bueno, y es importante utilizar tu imaginación. Imagina una situación menos estresante. Si estás pensando en cómo va a resultar una situación, imagina que va a salir mejor de lo que piensas. Imagina también la situación hasta el final. Ve la resolución de la situación y tu ansiedad se reducirá. Adelántate en el tiempo. Esto es cuando nos imaginamos a nosotros mismos en el futuro, ya que el evento estresante ha terminado. You can imagine yourself coping with the situation. So if you think about the situation as stressful, picture yourself getting through it, even if it's something that's negative. Picture yourself coping with that negative situation. Or you can change the image. Instead of thinking about it as a bad outcome, think about the situation turning out well. And then if those aren't working, you can practice changing the channel. That's where you just think about something else altogether. Bueno, y ahora entramos a la visualización, es decir, afrontando la situación. Por ejemplo, si piensas en la situación estresante, imagínate a ti mismo superándola. O cambia la imagen. En lugar de pensar en un mal resultado, piensa en que la situación saldrá bien. Y cambia de canal, piensa en otra cosa. And so if you find that your anxiety and depression is occurring for longer periods, you might want to seek out medications or drug therapy. There's also cognitive behavioral therapy, which is a widely used therapy for anxiety and depression and other situations that help to change our moods by changing the way we're thinking. And there's also alternative things that you can do to cope, such as acupuncture, aromatherapy, breathing exercises, meditation, nutrition and diet, vitamins, and of course, self-care. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar de tratamiento. Cuando la ansiedad o la depresión es profunda, entonces veríamos los tratamientos para esa ansiedad y para la depresión. Por ejemplo, medicación, eso se llamaría terapia farmacológica, o la terapia cognitiva conductual. Esta es la terapia más utilizada para los desórdenes de ansiedad y depresión, aunque a menudo es difícil manipular nuestros estados de ánimo directamente. La terapia cognitiva conductual nos ayuda a controlar nuestros pensamientos y comportamientos, los cuales impactan nuestro estado de ánimo. También existen tratamientos alternativos, por ejemplo, la acupuntura, la aromaterapia, ejercicios de respiración, el ejercicio en general, meditación, nutrición, vitaminas y autocuidado. So with cognitive behavioral approach, they acknowledge that we have many thoughts a day, tens of thousands of thoughts a day, and they're automatic thoughts. So CBT says that a situation happens and we have an automatic thought about it because that's our brain's job. It's our brain's job to think. And that thought impacts how we feel, our mood, and how our body physically responds to that thought. And then that will impact how we behave. When we use self-talk, it lowers our anxiety. So change your self-talk from negative to positive, from despair to realistically hopeful. Bueno, si vamos a utilizar entonces un enfoque cognitivo, por ejemplo, tenemos muchos pensamientos en un día. La terapia conductivo-conductual dice que cuando una situación ocurre, tenemos un pensamiento automático sobre ello, porque el trabajo de nuestro cerebro es pensar.
Este pensamiento impacta nuestro estado de ánimo a través de cómo responde nuestro cuerpo físicamente y cómo nos comportamos. Utiliza la autoconversión, perdón, la autoconversación para reducir la ansiedad. Cambia tu discurso negativo a algo positivo. Cambia la desesperación a la esperanza realista. So when we use the cognitive approach, we're asking ourselves, is my thinking helping me or is it hurting me? And will this matter tomorrow, next month, or next year? Entonces, cuando utilizamos un enfoque de terapia cognitiva, nos preguntamos, ¿qué está haciendo el pensamiento? ¿Me está ayudando o me está lastimando? ¿Importará esto mañana, el mes que viene, el año que viene? Exercise is another way we can cope with stress, anxiety, or depression. It helps distract us from our worries. The brain releases endorphins that make us feel good when we exercise. There are physical body changes from exercise as well. It helps by getting rid of negative emotions. Bueno, hacer ejercicio es muy importante. Los beneficios de hacer ejercicio nos distrae de las preocupaciones y hace que nuestros cerebros produzcan endorfinas que nos hacen sentir bien. También produce cambios físicos del cuerpo. Ayuda a deshacerse de las emociones negativas de nuestro cuerpo y entrar en un estado más relajado y tranquilo para enfrentar nuestros problemas. Nos ayuda a dormir mejor por la noche. Meditation creates calmness and a sense of control of life. It improves our attention and ability to regulate emotions. It helps to uplift mental health and causes health changes in our brain. Instead of the brain automatically responding with anxiety, it creates a more calming response. La meditación crea una sensación de paz y de control sobre la vida. Mejora la atención y la capacidad de regular las emociones. Ayuda a elevar la salud mental y provoca cambios saludables en el cerebro, en lugar de que el cerebro responda automáticamente con ansiedad, responde con calma. When using mindfulness means maintaining a moment-by-moment awareness of our thoughts, feelings, bodily sensations, and surrounding environment. Bueno, ahora entonces vamos a definir lo que se llama la conciencia plena, que en inglés se le dice mindfulness. La conciencia plena significa mantener conciencia en cada momento de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales y del entorno que nos rodea. So how mindfulness works, it's that we, in mindfulness practice, we pay purposeful attention to the present moment, letting go of any other thoughts that are around us and noticing what's happening within ourselves to others in our surroundings. And by doing this, this helps us to stop thinking about distressing thoughts and help us to focus on the present. Bueno, ¿y cómo funciona el estado de conciencia plena, mindfulness? Entonces, por ejemplo, tomar un momento para notar tu respiración en este momento. La práctica de conciencia plena es la atención propósita al momento presente con una actitud receptiva, más la sensibilización. Notar lo que ocurre en uno mismo, en los demás y en el exterior. A su vez, el empoderamiento, la liberación de los pensamientos y sentimientos angustiosos y la capacidad de estar más tranquilo y de pensar con más claridad para tomar buenas decisiones.
The benefits of mindfulness include increases our immune system's ability to fight illness, improves sleep quality, increases positive emotions, reduces physical symptoms of stress, increases density of gray matter in the brain linked to learning, memory, emotion regulation, and empathy. Los beneficios de usar la conciencia plena es que aumenta la capacidad del sistema inmunitario para combatir enfermedades, mejora la calidad del sueño, aumenta las emociones positivas, reduce los síntomas físicos del estrés, aumenta la densidad de la materia gris en el cerebro vinculada al aprendizaje, la memoria, la regulación de las emociones y la empatía. When practicing mindfulness, pay close attention to your breathing, especially when you're feeling intense emotions. Notice what you're sensing in any given moment, the sights, sounds, smells that ordinarily you wouldn't pay attention to. Tune into your body's physical sensations, from the water hitting your skin in the shower to the way your body rests in the chair. Bueno, las formas de practicar la conciencia plena son prestar máxima atención a tu respiración, especialmente cuando sientas emociones intensas. Observa realmente, observa lo que percibes en un momento dado, las imágenes, los sonidos y los olores que normalmente pasan desapercibidos sin llegar a tu conciencia. Conéctate a las sensaciones físicas de tu cuerpo, desde el agua que golpea tu piel en la ducha hasta la forma en que tu cuerpo descansa en la silla de tu trabajo. Square breathing. I like to start in the bottom right on an exhale. So you breathe, exhale for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Hold your breath for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Inhale for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Hold again for 4. 1, 2, 3, 4. And then you can continue doing this. It helps to reduce anxiety. Bueno, ahora vamos a ver los pasos, lo que se llama respiración cuadrada, ¿verdad? Primero vamos a exhalar por 4 segundos. Después mantenemos por 4 segundos. Inhalamos por 4 segundos y volvemos a mantenerlo por 4 segundos. The five finger breathing. We start with our pointer finger on our palm, inhaling as we slide the finger up our thumb, and then exhaling as we slide it back down. You continue on to the next pointer finger, sliding the pointer finger up that finger, inhaling, exhaling, sliding down, inhaling up the middle finger, exhale, sliding down to the palm, inhale, sliding your finger up the ring finger, exhale, sliding down again to the pinky. And if you'd like, you can continue it on a second hand. This helps you to focus on your breathing again. It has a physical sensation that brings you to the present, and it allows you to let go of any thoughts or physical feelings or emotions that have been on your mind. Bueno, y la otra técnica sería la respiración de 5 dedos. Entonces, empezamos por el dedo gordo, donde levanta, es decir, lo tocamos hacia arriba, inspirando, y el dedo lo ponemos hacia abajo en el otro dedo y expiramos. Hacemos lo mismo con todos los demás dedos, es decir, inspirar subiendo, expirar bajando. También podemos hacerlo con la segunda mano para hacer más completo el ejercicio, y eso nos da que nos sintamos mejor y con menos estrés.
And one of the most important of all holistic treatments is self-love. Being able to laugh at yourself with others increases, and laughing increases endorphins and decreases stress hormones. Letting go of frustration. So just visually picturing yourself releasing any frustrations that you have, not judging yourself too harshly. Don't expect more of yourself than others do, and accept your faults. Practice makes progress. None of us are perfect. Bueno, y la otra, lo otro importante es el sentir amor a nosotros mismos. El tratamiento holístico más es el tratamiento holístico más importante de todos, el querernos a nosotros mismos. Reírnos, ser capaz de reírse de uno mismo y con los demás, esto aumenta los niveles de endorfinas y disminuye las hormonas del estrés. Dejar ir las frustraciones, no juzgarse con dureza, no esperes más de ti que de los demás. Acepta tus defectos y la práctica hace el progreso. And remember that if you're having these feelings consistently, you might need to seek help. You're not alone. Everybody needs help at some point. And you don't need to face these feelings alone and let them overwhelm you. It's not necessary to suffer. And there are resources and people who can help you. Bueno, es importante buscar ayuda si estas sensaciones se repiten continuamente. Por lo tanto, tú no tienes que enfrentar estos problemas sola y no dejes que te agobien. No es necesario sufrir. Todos necesitamos ayuda en un punto de nuestras vidas. Existen recursos y personas que te pueden ayudar. So the Windsor Community Health Center in Leamington offers free services with doctors and nurses for health concerns, social workers, counselors, addiction support, nutrition, and foot care. Bueno, entonces el Centro Comunitario de Salud Windsor Essex, en Leamington ofrece servicios gratis, doctores y enfermeras para su salud, trabajadores sociales y consejeros, trabajadores de apoyo en adicciones, nutricionistas y también ofrece servicios del cuidado de sus pies. And the Windsor Essex County Health Center also has a doctor coming out on Sundays from 1 p.m. to 6 p.m. on 33 Princess Street. It's free walk-in appointments in Leamington. Okay. Bueno, es importante ver que la atención médica es gratuita. La unidad médica está disponible para ti los domingos de 1 a 6 de la tarde en el 33 de Princess Street. Estarán dando citas gratuitas y no es necesario reservar ni que llame con anticipación. Venga a hablar con nuestro médico sobre sus necesidades de salud gratis. The Migrant Worker Community Program offers social, cultural, recreational, and community opportunities. There is the phone number, Facebook page if you're interested, as well as YouTube and WhatsApp. Bueno, después tenemos el programa comunitario para el trabajador migrante. Es un programa social, cultural, recreacional y que brinda oportunidades de comunicación. Aquí están los números de teléfono, el número del WhatsApp y también la página de Facebook, como en el YouTube que está bajo Migrant Worker Community Program. The Community Crisis Center offers 24-hour crisis line support with interpreter services. They have walk-in available on 744 Olette Avenue between 8 a.m. and 8 p.m. with follow-up crisis counseling and referrals to the community programs. Bueno, y el centro, o sea, aparte del programa, el centro de crisis, que también tiene servicio de intérpretes, aquí está la línea telefónica en caso de crisis las 24 horas por día. No necesita cita previa.
la dirección 744 Olivet Avenue en Windsor, y es de 8 a, pero también está de 8 a 8, 7 días por semana. Ahí hay asesoramiento y seguimiento en caso de crisis. And remember to download the Hub Connect app. It's specific to migrant workers and temporary foreign workers. It allows them information about local resources for healthcare, food, community events, health and safety, etc. Y no te olvides de bajar la aplicación Hub Connect en tu teléfono. Esto te da información sobre recursos de salud, comida, eventos de la comunidad y seguridad. Da información, ofrece información específica sobre trabajadores inmigrantes y extranjeros. And the Mexico Consulate in Leamington also has information available. They respect all people regardless of their gender identity, sexual orientation, age, religion, physical appearance, socioeconomical status, immigration status, ethnic of origin or disability. So if you need any assistance from them, there's many ways that they can help out if you are in Leamington or Windsor Essex County. Bueno, también el Consulado de México tiene servicios de información para todo el mundo, no importa la orientación sexual, no importa su estado migratorio, y van a tener a disposición los servicios sobre todo se ofrecen en el Windsor Essex County. And again, I'm Carrie Davis, the workplace outreach worker. I'm available for on-site visits, for mental health education, brief counseling, or referral resources to resources in our community. Bueno, yo soy Carrie Davis, ¿verdad? Yo estoy dispuesta para consejería, para apoyo, y para hacer las referencias a otros servicios que sean necesarios. And thank you, everybody. And we will just see if there are any questions in the chat. Bueno, y muchas gracias. Y entonces vamos a ver ahora si hay alguna pregunta en el chat. And please fill out the survey so that you can help us out by recommending any ways we can improve our presentations or anything that you would like to see. Y por favor, completen la encuesta que está aquí al final para nosotros saber cuáles son los servicios que ustedes necesitan. So I guess there is nothing in the chat. If anybody would like to reach out, they have personal questions throughout this presentation, there are opportunities to connect with us and we can answer those questions. Bueno, no hay nada en el chat, pero si alguien quiere hacer una pregunta a nivel personal, estamos dispuestos para darle la información. So thank you. Muchas gracias.